qué maldito aburrimiento. Tantos soldados a mi servicio, pero todos están ocupados con órdenes más complejas que un jodido rompecabezas. Señor Murmur, qué sorpresa tenerlo por estos lares, en especial en estas épocas del año. Hola, Carro. Ya había pasado mucho tiempo. Veo que es un lugar casi como el hogar. Ash, por supuesto que vendría. Me pide el señor de más arriba que visitara a los señores que se están encargando de esta expansión. Quiero saber quién va a estar fuera de este juego. El demonio negro, este desgraciado, ya logró absorber 4 sellos. Ahora solamente le faltan 3 a ese maldito para lograr hacer el canto del fin de los tiempos. Eso es maravilloso. Casi compensa que se ha logrado uno de esos sellos. ¿Cómo lo sabes? Ja, cuando llegué, justo había unos engendros hablando de cómo alguien pudo quitar uno de esos sellos. Oh, ya veo. Como sea, ja, bro, yo no debo castigarte, ya que ahora le sirves a esa tal Tiani. Ya estoy arreglando ese maldito problema. Claro, claro. Pero te guardo este pequeño secreto, ya que sería una lástima que te estén castigando sin haber arreglado tu desastre. Antes de que se vaya, ¿qué engendros expuso el problema? No sé quiénes sean, pero uno lleva una armadura negra y otro una armadura militar de los 2300. Bueno, me voy de aquí, que todavía tengo que ver a los demás. Muchas gracias. Tú, tráeme a esos bastardos. Tú, ve a eliminar al desgraciado de Daemon, pero ya. Es curioso ver cómo viven los demonios en la ciudad. Es como una invasión de conquista y control del mundo. Y como si quisieran ocupar nuestro lugar. ¡Cállate un maldito momento! Cada vez que hablas me retumban los oídos por la información que jamás pedí. Recuerda que estás aquí para ser una simple carnada, ya que a nadie le importas. ¡Wow! ¿A qué se debe eso? ¡Cállate mínimo una maldita hora! Solo eso es lo que te pido. Mucho mejor apreciar el ambiente sin que estés hablando. Ahora camina y no hables. ¿Pero qué es esto? Es tu señal para que corras lo más rápido posible. ¡Maldición! Va a estar bien, mientras no lo alcancen antes de que se acabe la energía. ¿Qué debería decirle? ¿Walt? No sé si abrirme o deberías. ¿Qué debería hacer? 10 años juntos y solo se va sin decir nada. Mejor que todo suceda en su momento. Por favor, dime que estás bien. Por favor, dime que estás bien.
¡No, por favor, no! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Por qué carajo sigo llevando esto? Me libré de ellos. Ahora no sé si regresar o largarme con esta oportunidad. Creo que se las puede arreglar solo. Si vuelvo, no me asegura que me siga ayudando o protegiendo. Debí quedarme en Reach. Te prometo que encontraré el responsable de esto. Esto no es como la otra vez. Es menos sofocante. ¿Fuiste tú quien asesinó a Walt? No, pero sé quién fue. Y para que te pueda llevar donde se encuentra, necesito que encuentres el diario del pastor. ¡Oh, vaya! Una búsqueda de un maldito libro. Maldito que un demonio o ser... no sé qué seas. Me manda primer día que conozco. Carol, trata de cumplir el despertar del demonio negro. Para acabar con esta locura, debes eliminar al demonio negro. Debes debilitarlo y el diario del pastor es lo que ayudaría. Mejor dime, ¿cómo encontrar el responsable que asesinó a Walt? Bien, antes de que sea hora de que te vayas, ya tienes dos sellos. Este es el sello de Callahan. Ya no te preocupes por las pestes. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es Nivadai? Ya sabrás. Ahora agacha la cabeza. ¿De qué rayos estás hablando? Lo que estés haciendo, ¡déjalo! Menos mal el bloqueo funcionó. ¡Ah! ¡Maldición! Necesito descansar. ¡Ah! Tuve suerte que me soltara. Sigue buscando al bastardo de la armadura negra y tráemelo hasta aquí. Oh, veo que ya eliminaste a Daemon, pero ¿dónde está su alma? ¿Cómo que no sabes qué alma? Lo eliminaste, ¿cierto? Te dije que lo eliminaras, que no quedara nada de él. Él no puede tener el sello Nivadai. ¿Entendiste? Voy a explicarte la gravedad del asunto. Pon mucha atención. El sello, sí, esa cosa de nombre difícil, es aquello que le permite al demonio negro no morir. No importa la gravedad del asunto, él no morirá. No importa si ya lo absorbió o no. Igual se interpone en nuestros planes y la población del infierno seguirá aumentando. Creo que es suficiente para que lo entiendas. Bien, ahora asegúrate de eliminarlo y traer su alma, aunque me conformo con su cabeza. Ya entenderá que el destino es algo que no puede cambiar.